Entonces ahora estamos en el Jardín Inglaterra. Inglés. Inglés. El jardín inglés. Englischer Garten. Englischer Garten. Está muy bonito. Está muy bonito. Hay un, río, ¿no? Sí. Algo así como grande, correntoso, limpio, limpio, en medio de la ciudad, limpio, con pescados. Es muy bonito para sentar, disfrutar. Sí. Y también hay una curiosidad, hay un parte que la gente hacen surfing. Surfean. Ese es, sí, ese es aquí, así. Muy loco, pero muy bonito, necesitamos decir. Entonces, otro día, estamos una vez más en el Jardín Inglés, Englischer Garten, para hacer fotos más y mostrar un lugar en una montaña pequeñita, muy, muy bonita. Que ayer no pudimos mostrar o no pudimos grabar porque comenzó a llover. Yeah. Y bueno, comenzó a llover y ya, ahí quedó todo. Pero lo que sí hay que decir es que tú necesitas por lo menos mínimo unos 2 días para poder visitar y ver aquí München. Mínimo, eso sí, porque hay mucho que ver. Sí. Hay muchas cosas bonitas, interesantes, historia. Museos también, museos. Muchos cuando están interesados en esas cosas también hay bastante. Que mostramos en ese video es solo un parte que a nosotros gusta. Entonces son 2 días, entonces necesitamos dormir aquí también porque es lejos de nuestro lugar que vivimos, donde vivimos. Y hicimos un experimento. Ya. Yeah. Eso. En general necesitamos decir, el hospedaje en München es caro. En general las cosas son más caras porque sí, la ciudad es la más cara en Alemania. Una de más caras. Uh-huh. Por eso, eso necesitan saber. Y sabemos, tal vez probamos una cosa, un hostal. Yo nunca hice algo así en un hostel, siempre un hotel. Entonces, su habitación, su baño y todo. Y esa vez estaba en un hostel, pero no clásico, con dormitorio para 5 o 6 personas. No, estaba una carpa grande, una carpa grandote, grande, para 100 personas más o menos. Duermes en camas, en literas, son literas. En este hostel hay 2 carpas, una más pequeña, la otra es más grande, de unas 100 personas más o menos. Bueno, 3 carpas, disculpe, porque ellos también ofrecen una carpa para los que van a dormir en el piso. En el piso. O sea, tú te acomodas. Si necesitas, ellos te dan cobijas. Ya. Yeah. Es, yeah, es muy barato. Pueden también usar el baño y la ducha. Es incluido en el precio. Y para dormir en una cama son 15 euros por la noche. Uh-huh. Por cabeza. Y en el piso, 8. 8 euros. Creo 8 estaba. Y es muy barato. Cuando buscan algo así, muy barato, no es perfecto. No deben esperar tampoco algo wow. Muy simple. Muy simple. Tienen, yeah, su litera, su colchón. Le recomendamos llevar sus propias sábanas. Porque cobijas, bueno, si quieren. Pero ustedes pueden recibir cobijas de ahí. Tienen sus cobijas, como Patrick dijo, su baño, sus duchas. Hay varias conexiones para
también para que se sequen el cabello. Hay una cocina también por si quieren cocinar. Yeah. Hay lavandería por si quieren lavar su ropa. Yeah. Todo eso, entonces, bueno. Pero ponemos todo en la descripción. Tal vez es algo para tal ustedes. Tal vez quieren intentar. Pueden ver. Mm. Y la cosa buena es, son gente de todo el mundo, en serio, de todo el mundo. De China, de Latinoamérica, de Rusia, de, no sé. Toda Europa, de India, de todo, serio. De todo lado, y pueden hacer amigos, conocer gente. Eso es muy abierto. Muy bueno. Y el idioma principal ahí en este hostel es el inglés. Ya. Yeah. Sin problemas. Pero seguro que van a encontrar gente hablando en español. Eso sí, les apostamos. Ya. Yeah. Y siempre necesitan pagar allá en cash. O sea, en efectivo. En no efectivo. Tarjeta, efectivo. Y eso es también a veces en los restaurantes aquí. Y como también pueden ver, este es el monumento. Está en una montañita. Está súper chévere, pero hay mucha gente, entonces, bueno, no tiene mucho sentido subir. También es un punto para que puedan venir. Otra pausa, tiempo por la comida. Ahora vamos en un otro típico restaurante que hacen y venden su cerveza también, y es el Augustina Keller. Y también comida típica, 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 entonces... De Bavaria, sí. Queremos agarrar fuerzas para mostrarles los siguientes el siguiente lugar que deben visitar, y pues vamos, probamos si, si podemos recomendar ese lugar para ustedes. Claro. Rico, rico, estaba rico. Para mí, el mejor Schweinshaxen que yo comí en mi vida. Estaba perfecto. Y el ambiente y estaba para mí mejor que ayer como en el Hofbräuhaus. A mí me gusta más aquí. Y los precios son más o menos lo mismo. Lo mismo. Un poco sí. Menos, la cerveza estaba un poco menos. 60 centavos creo. Pero la comida, ya. Yeah, estaba. La comida estaba rica, sí. Estaba bien rica y bien para ese precio, creo. Pues gente, estamos en un lugar emblemático también de aquí de München. Ahí donde ustedes ven atrás mío, en esa explanada, ahí es el famoso Oktoberfest. Ahí es donde están toda esa fiesta con pura cerveza, donde que no descansan. Ahí es. Al frente de la explanada donde es el Oktoberfest está la estatua de Bavaria. Ahí donde ustedes la pueden ver. Es algo muy representativo, claro, de Bavaria, de la región. Muy grande. Y es súper grande. El que desea puede subir hasta arriba, hasta la cabeza. Y 5 euros por persona. Eso es loco. Por eso no hacemos eso. No subimos, sí, nos quedamos. Entonces, gente, esto estaba todo por hoy, por ese día, por ese video. Hay bastante más para ver en München, por ejemplo, el castillo Nymphenburg. Sí. Y mucho, mucho más. Pero
todo depende del tiempo que ustedes tengan y de sus gustos, claro. Y pues esperamos que les haya gustado mucho el video, que se hayan divertido. Sí. No olviden darle like. Y suscribir a este canal. Y compartir. Sí. Y podemos recomendar München, ¿sí? Definitivamente. Hay bonitas cosas para ver. Y entonces, si tienen tiempo, vienen aquí. Pero para mí no es una ciudad solo para eso, venir a Alemania. Combinar, por ejemplo, con los Alpes, porque es solo una hora más. Están en las montañas, muy bonito, y combinar ese... Perfecto. Queda perfecto. Entonces, ecuatoriana, alemán, Karen, Patrick, hasta el siguiente video. Adiós. Chao.